Hermanos, que el Señor los bendiga. Buenas noches. Para mí es un honor y un placer estar aquí con ustedes. La verdad, a veces, siempre cuando a mí me toca pasar o estar aquí, yo me pongo un poco nervioso. Porque, no sé, porque como cuando uno está nervioso empieza a hablar cosas, empieza a veces hasta a tartamudear, entonces me pongo un poco nervioso, pero pues creo que con el tiempo pues puede ser práctica, ¿no? Así que hermanos, quiero darles a cada uno de ustedes una gran bienvenida, así como lo dije, pues para mí es un verdadero placer y un honor y un gran privilegio estar aquí. Así que pues muchas gracias por conectarse y pues vamos a orar por las personas que están aquí, por las personas que se van a conectar más adelante, además por las personas que están por la plataforma de Facebook y pues por la persona que va a tener la meditación esta noche. Así que les pido que inclinemos el rostro y vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias porque estamos aquí reunidos como iglesia, Señor, como templo, pues aprendiendo más de tu palabra. Muchas gracias porque pues nosotros tenemos muy en claro que tú eres el camino, la verdad y la vida. Muchas gracias porque con el tiempo nosotros vamos a ir adquiriendo más y más conocimiento sobre ti. Sé que hay algunas cosas que no entendemos, pero pues te pido, Señor, que con el tiempo tú nos las reveles. Gracias porque la iglesia poco a poco se ha levantado de las múltiples adversidades que han ido estando con el tiempo, pérdidas de personas y así. Y gracias porque aquí estamos reunidos. Te pido que todo lo que pase en esta hermosa tarde noche sea de agrado para ti. Y pues muchas gracias. Bendice y desde ya al predicador de esta noche. Bendice a todas las personas que se van a estar conectando, las personas que están en Facebook y pues que ya están aquí. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que hermanos, ahora vamos a escuchar un hermoso canto. Así que pues, por favor, escuchemos.
No se escucha. No se escucha nada y está todo apagado. Un segundo, hermano, ahorita vamos. Ok, hermanos, pues mientras nos están poniendo el canto, pues sean bienvenidos cada uno de ustedes. Amén. Gracias por conectarse y pues primero Dios, el estudio de esta hermosa tarde noche va a ser de gran bendición. Pues que el Señor les bendiga a cada uno por nombre, por edad, y pues que no se preocupen porque Dios tiene el control de todo. Aunque haya adversidad, haya problemas, el Señor va a tener el control de todo. Y pues también, hermanos, ustedes pueden escribir las peticiones y los agradecimientos en el chat. O al finalizar van a tener un momento especial. Así que, gracias. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas,
Bueno, preciosos hermanos, ha llegado el momento de que escuchemos la palabra del Señor. La verdad, para mí es un gran privilegio estar aquí y especialmente presentar a la persona que dirigió mis votos bautismales el año pasado, en enero, al hermano Woody, que desde que yo tengo uso de la razón, siempre está en campañas. Está en sí dirigiendo la iglesia y está ayudando, colaborando. Así que pues hermano Uri, que el Señor le bendiga y que las palabras que usted diga no sean suyas, sino que sean del Espíritu Santo. Adelante. Gracias, Cristian. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de reunirnos una vez más. Y yo estoy seguro que se oró al principio, pero quizá no estuve presente y no puedo empezar un tema sin orar o sin estar seguro de que hemos pedido la dirección de Dios. Así es de que les invito a orar, por favor. Inclinemos el rostro, nuestro amante Padre y buen Dios. Te damos gracias porque nosotros dependemos totalmente de tus promesas. Isaías 58 dice que los tuyos se edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Tú levantarás, Señor, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Tú nos has llamado a esta última hora, Señor, para reparar esos portillos, Señor, que el mundo ha hecho, que la misma cristiandad ha hecho en tu palabra, para restaurar y sanar y tener ideas correctas de ti y de lo que el hombre es, para que de esa manera, Señor, podamos alabarte como tú te mereces. Así es, Señor, que reprende al enemigo porque yo sé que está molesto, está enfadado desde que sabe que tú levantaste un pueblo que va a poner en alto tu nombre. Y eso no le gusta. Así es, Señor, que repréndelo para que no hayan interferencias y que el mensaje pueda ser predicado con tu poder. En el nombre de Jesús, bendícenos. Amén. Amén. Y como bien, el tema de hoy, en esta noche, se titula, vamos a ver, aquí está el título. Antes le voy a decir de dónde sale el título. En general, nosotros estamos estudiando algo muy simple. Lo que necesitamos para poder alabar correctamente a Dios es tener ideas correctas de Dios y, por supuesto, de su doctrina. Y este texto dijimos que lo íbamos a repetir cada vez que estudiemos porque de allí viene la inspiración de poder tener estos cuatro temas durante este mes. Y es el siguiente. Se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 3, página 363. Cuando tengamos ideas correctas del poder, la grandeza y la majestad de Dios y de la debilidad del hombre, ¿qué va a suceder? Despreciaremos las pretensiones de sabiduría hechas por los así llamados grandes hombres de la tierra, que no tienen nada de la nobleza del cielo en sus caracteres. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el conocimiento, aunque es importante, no es lo que Dios aprecia. Los años que yo pueda estar en la iglesia tampoco es lo que el cielo mira. Lo que el cielo valora como más importante que cualquier otra cosa es la edificación del carácter. Por eso es lo que Dios mira. Él ve dentro del corazón. Es lo que él valora en un hombre. No hay nada por lo cual los hombres deban ser alabados o exaltados. No hay ninguna razón por la cual debe confiarse en las opiniones de los sabios, cuando están dispuestos a medir las cosas divinas con sus propias concepciones pervertidas. Entonces vamos a mostrar una idea paralela en otro libro que se llama Alza tus ojos, es una matutina, que nos va a ayudar a entender mejor este concepto. Pero lo que hoy vamos a estudiar es la majestad de Dios. Ya estudiamos el poder, la grandeza, y hoy vamos a entender qué significa la majestad. Hasta que tengamos claro estos conceptos, vamos a entender de por sí solo la debilidad del hombre. Mientras tanto, quizá al no entender estos conceptos anteriores, tal vez creemos que somos algo o alguien, pero al entender lo que Dios es,
especialmente el tema de hoy, vamos a ver cómo el siguiente tema será fácil de asimilar. Bien, veamos esta idea paralela. La existencia de un Dios personal, y vean esto, lo subrayé porque es importante lo que hoy vamos a recalcar. La unidad de Cristo con su Padre. Eso que se les grabe, ¿qué es lo que vamos a recalcar? La unidad de Cristo con su Padre. Se encuentra en el fundamento de toda verdadera ciencia. De la naturaleza obtenemos solo una idea imperfecta de la grandeza y la majestad de Dios. Vemos la obra de su poder y de su sabiduría, pero Él en sí mismo está más allá de nuestra comprensión. El océano, la catarata y la escarpada y alta montaña revelan solo imperfectamente la obra de sus manos. Satanás ha introducido el caos y la deformidad en la creación del Señor. Se necesita algo más que la naturaleza para revelar el carácter del Padre. Cristo descendió a esta tierra para mostrar lo que las mentes finitas pueden comprender de la gloria de Dios. Así es de que, entre todas las revelaciones que hemos dicho, solo hay una que es perfecta, y es la de Jesús. Dice, vino a fusionar la divinidad y la humanidad para que por medio de él, con caracteres hechos perfectos por él, los seres humanos pudiesen finalmente contemplar a Dios en la plenitud de su gloria. O sea que para poder contemplar a Dios en la plenitud de su gloria necesitamos tener el carácter de él. Entonces vimos que Dios se revela por medio de la Biblia y ahí podemos entender su poder. O sea, la Biblia es la palabra de Dios y de por sí podemos ver el poder creador que tiene porque Dios creó las cosas ex nihilo, o sea, sin materia preexistente. Él solo dijo, hágase la luz y se hizo la luz. Él llamó a la vida a los animales y salieron. Ese poder creador, la Biblia lo prueba. Pero en el libro de la naturaleza podemos entender un poco más la grandeza de Dios. Y tercero, la majestad solo la podemos entender por Jesucristo. Y este es el tema de hoy, la majestad de Dios. Bien, ¿qué significa majestad? Voy a usar conceptos de diccionario para hacerlo más asimilable. Grandeza, superioridad y autoridad sobre otros. Título o tratamiento que se da a Dios y también a emperadores y reyes. Otras palabras que pueden funcionar como sinónimo de majestad son realeza, dignidad, señorío, esplendor e incluso solemnidad. En el sentido de Señor Supremo del Universo, es también título que se le atribuye a Dios, su divina majestad. Bien, entonces veamos este texto importantísimo que es paralelo al texto que tenemos y el que estamos estudiando y analizando porque dijimos desde un principio que la divinidad, el poder y la deidad de Dios, perdón, solo puede entenderse por medio de las cosas hechas, o sea, por medio de las cosas que fueron creadas y estas se crearon en el principio. Entonces vemos en Juan 1 cómo Juan muestra lo mismo que dice el primer texto de la Biblia, pero en otras palabras. Y dice así en tres frases en el versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Segunda frase. Y tercera frase, y el verbo era Dios. Entonces dijimos al principio que entender esa unidad entre Dios y el Hijo es lo más importante. Es la verdadera ciencia. Y vemos aquí que este texto central, esa unidad de Dios con el Hijo, el Padre con el Hijo, es la parte central de este primer versículo, que dice, y el verbo era con Dios. Yo subrayé con porque estaba al lado de Dios en la creación, estaba con Él en la creación. Pero si quitamos, por ejemplo, esto y nos basamos en los tres versículos, en el versículo 1 y lo vemos en general los tres versículos, vamos a ver que ocurre algo especial. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí recalca la palabra en el principio. Y el segundo dice, este era en el principio con Dios. O sea, si vemos los tres, siempre la centralidad que tiene los tres textos está en el segundo. Así como en el primero, la centralidad es esto.
Este era en el principio con Dios. O sea, lo que se está recalcando aquí por la forma de los textos es esto. Y vemos la última parte, la creación de los cielos y tierra, se refiere a este tercer texto cuando dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bien, esto es solo viéndolo de manera formal, pero vamos a ver algo más. Esta es la forma en que fue escrito en el idioma, este ya es el hebreo, pero el que se usa actualmente con todas las consonantes. Vemos que dice, como se lee de derecha a izquierda, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En español es diferente, ¿verdad? Pero ahí hay una pequeña modificación. Dice en el español, en el principio Dios, pero aquí dice en el principio creó. Porque primero pone, antes de poner el sujeto, pone el sustantivo. Pero eso es una cosa muy, muy especial que tiene el hebreo. El hebreo es especial y es lindo porque es un idioma que pinta las cosas. O sea, es un idioma para artistas. Porque con pocas palabras, algunas expresiones que solo tienen una raíz, puede elaborar significados y matices hermosos. Y si vemos aquí la construcción de estas palabras, son 28 letras, si contamos una a una. Y es prácticamente de por sí habla esta construcción porque está diciendo que es 7 por 4. 4 es el número de la plenitud. 4 ángulos de la tierra, los cuatro ángeles que están deteniendo los vientos. O sea, es un número que habla la plenitud. Y 7 veces 4 está diciendo que ese texto es perfecto para conocer a Dios. Y son 7 palabras. Pero ahora analicemos más a profundidad esto. Entonces vemos que tenemos las palabras, las 7 palabras aquí que son Bereshit, en el principio, Bara, creó, Elohim, Dios, Et. Eso vamos a entender que es Heshamayim, que es los cielos, Bet, y Haaretz, la tierra. Pero aquí vemos otra vez que la palabra central es la palabra et. Y pareciera que no dice nada, pero tiene un profundo significado. Porque et son las iniciales de Aleph y Tau, que son las iniciales de la primera letra y la última letra del alfabeto hebreo. Bien. Ahora, ¿quién me está diciendo aquí que Et sea el centro? ¿Quién es Aleph y Tau? Bueno, si ustedes ven, ya en el Nuevo Testamento, en el griego, Jesús dijo, y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y el Omega. ¿Cuál es el Alfa? El principio. ¿Y cuál es la Omega? El fin. Entonces, Jesús es el principio y el fin. ¿Ven cómo es de que Et prácticamente se refiere a Jesús y él estaba con Dios? Pero veámoslo de manera gráfica. Entonces vemos que Et, o sea, Aleph Tau, podemos hacer una traducción libre para poder ver que realmente estaba con Dios. Por ejemplo, podemos decir así, en el principio creó Elohim Aleph Tau, porque eso es lo que sigue diciendo realmente. ¿Y quién es Aleph Tau? Lo puse entre paréntesis, el Alfa y la Omega. El Hijo del Hombre en toda su gloria y majestad. ¿Qué fue lo que hizo? Dice, que creó los cielos y la tierra. Bien. ¿Cómo dice Juan? Aleph Tau estaba ¿con quién? Con Elohim, con Dios. O sea, ahí vemos que realmente solo en el idioma hebreo, que es pictórico y que nos da mejores herramientas, podemos entender que esto es así, exactamente como Juan lo pudo percibir. Bien, pero analicemos entonces esta palabra, Bet, que es la primera letra de Bereshit. Esa es la que vamos a analizar. Realmente, si lo vemos así, la voy a agrandar aquí un poco. Esta letra es una C. Es una C invertida, ¿verdad? Porque recuérdense que en el idioma hebreo se viene de atrás para adelante. Entonces es una C invertida. Podemos decir la C de casa
O no decimos así cuando hablamos de la C. La M de mamá, la P de papá. Y la C siempre la relacionamos ¿con qué? Con casa. Y vamos a ver que esto no difiere tampoco en el hebreo. Porque B es en él. Eso quiere decir en él. ¿Y hacia dónde apunta? A Reshit, al principio. ¿Por qué apunta hacia allá? Vean por qué puse esta flecha así. Bueno, le estoy diciendo que yo no soy experto en esto, solo veo la forma. La forma a mí se me hace fácil verla. Y yo puedo ver más en esto la forma que otra cosa. Pero la forma en que está esa C es como una cárcel, es como algo que me está diciendo que no tengo para dónde ir, solo tengo una salida. Y esa salida es hacia una dirección. Dice que no puedo ir abajo al abismo, tampoco me permite ir hacia atrás a lo que hubo atrás, y tampoco me permite ir hacia arriba a los cielos. Por eso Jesús dijo, síganme. O sea, estamos siguiendo a realmente al principio de todo, que es Jesús. Si hiciéramos eso realmente y no especuláramos tanto, seríamos más felices, tendríamos una fe más tranquila, más reposada, si tan solo nos limitáramos a seguir al Cordero por donde quiera que va. Bien. Pero veamos en el Antiguo Testamento cómo se usa esta palabra. Ve, o sea, en él. Y vamos a ver que aquí hay una profecía que está implícita allí. Así como se profetizó la primera vez a Jesús como la simiente de la mujer, aquí también se está hablando del sábado de manera profética. Génesis 2:3 dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, o sea, lo dejó aparte para un uso especial, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Pero proféticamente también en él reposó de toda la obra que había hecho en la recreación. Cuando Jesús vino, murió un viernes en la tarde, descansó el sábado como símbolo de que nosotros descansamos en la obra de Dios para nuestra salvación. Y que como adventistas no hacemos ningún esfuerzo por salvarnos por nosotros mismos, sino que Jesús lo hizo todo por nosotros y luego resucita el domingo. Bien, ahora veamos Génesis 18:18, dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Quién es en él? ¿No es Jesús? Porque es a través de la simiente de Abraham que serían benditas todas las naciones. No van a ser benditas en Abraham, sino en él, en Jesús. Por eso Bet es importantísimo. Éxodo 23:20 todavía es más gráfico, todavía es más claro y todavía es más explícito cuando dice, he aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Se dan cuenta cómo él, del que habla Jesús, ese en él es Jesús? Él es el ángel de Jehová, porque dice, porque no perdonará. Si Jesús no pudiera perdonar pecados, esto sería una blasfemia. Pero como Jesús es Dios y sí puede perdonar, y el nombre de Dios, o sea, está en él, porque él es el reflejo de la gloria de Dios, él es la ley hecha carne, o sea, la gloria de Dios se cumple en él. Por eso él es el verbo, o sea, la acción. Pero veamos cómo es que todos, desde la antigüedad, cuando se empezaron a llamar del nombre de Dios y realmente tenían esa otra parte que estaba en el nombre implícito, el nombre de Dios. Por ejemplo, Abel, Abiel, Abimael, Miguel, Rafael, Daniel, Ezequiel, Ismael, Joel, Samuel, Adriel, Natanael. ¿Y cómo se llamaba Jesús? Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ahora en el Nuevo Testamento hay una variante especial, pero siempre se puede usar vi, que es en él. Pero solamente que aquí ya es más explícito, porque aquí ya la luz alumbra totalmente. Ya no es en él como la van a encontrar. Ahora es en Cristo, más claro.
Y en, se encuentra 84 veces, por lo menos es lo que yo pude contar en la versión Valera de 1960, la que tengo a la mano. Pero voy a mencionar dos textos porque el tiempo no da para más, para poder entender que realmente en él ahora es en Cristo. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Aquí está hablando ahora de la recreación que iba a efectuar Jesús. Y también esto es profético, porque él es el encargado de hacer todas las cosas nuevas. Primero empieza por regenerar en el hombre el corazón. De ahí empieza incluso la salud. Si uno quiere sanar, tiene que empezar por el corazón. Así es como Dios trabaja. Por eso cuando una persona es ungida, lo primero que hay que ver es que Dios perdone sus pecados. Porque esa es la primera obra. De ahí Dios levantará al enfermo, pero lo va a levantar para vida eterna. Eso es lo que Dios quiere levantar, no solo ampliarle unos cuantos años más de vida o quitarle la enfermedad, no. Él lo que desea es restaurarlo totalmente, mente, cuerpo y espíritu. Bien, y otro texto muy conocido por todos, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, y podemos seguir explorando que esto es muy amplio, pero dejaremos solo dos textos. Vayamos ahora a esa palabra bet que les decía, que es una contracción de la palabra bayit o bit. Bueno, su significado es casa. ¿Se dan cuenta que es lo mismo que en el español? Casa, a eso se refiere, la sede casa, y denota una estructura fija y estable, por lo general como lugar permanente de habitación. Eso es lo que dice Strong, que es tal vez el más aceptado de todos los diccionarios de hebreo que existe. Dice, en muchos pasajes, sobre todo cuando el término va acompañado del vocablo el, Betel, por ejemplo, como una referencia a Dios, se refiere a un lugar de adoración o santuario. Bien, entonces si ven desde el principio está ahí ya la palabra santuario, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Bien, Jeremías 17:12 dice, trono de gloria. Ahí empieza a verse la majestad de Dios. ¿Por qué razón? Porque la majestad quiere decir que alguien reina, que alguien es superior. Ahí dice, trono de Dios, excelso desde el principio. Es el lugar de nuestro santuario. Entonces Dios ya se ve en un lugar especial, pero veamos cómo. Otra palabra también, porque muchas veces, como les digo, el hebreo es tan especial porque las raíces pueden tocar otras cosas. Vamos a ver una abreviatura de H1129, que es la palabra baná, que es también como bayit, pero es otra. Esta sí especifica que es casa. En la más amplia variación de aplicaciones, específicamente familia, etc. Pero veamos lo que puede traducirse también esta palabra bet. Puede traducirse por cabaña, cámara, capital, cárcel, casa, cocina, corte, dentro, por dentro, edificio, espacio, familia, habitación, hija, huésped, interior, interiormente, lado, linaje, lugar, mayordomo, meter, morada, palacio, patio, tela, templo y tienda. O sea, de las dos formas ya me está indicando que es un lugar, es el trono de Dios, el lugar, no dice del santuario, de nuestro santuario. Bien, y si lo vemos el santuario, porque me está llevando a esto, vemos a Jeremías 17:12, el texto que les leí, trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Pero Hebreos lo dice así, 1:5, se sentó a la diestra de la majestad, en las alturas. Aquí es donde vemos otra vez la palabra majestad cuando se refiere a ese trono y cuando lo enlaza con lo que Dios realmente es. Digo, es porque en el santuario nosotros podemos entender que Jesús fue la víctima, que es el sacerdote y que es el juez. Pero aquí estamos yendo a la siguiente etapa de Jesús de una vez. Y esta estaba prefigurada también en el santuario, porque dice, cuando Pilato presentó a Cristo, dijo, he aquí vuestro rey. O sea, a pesar de que estaba vestido de una corona de espinas y tenía un manto rojo puesto por burla y tenía un cetro, que también era de manera burlesca, él dijo una gran verdad, he aquí vuestro rey. Lo pudo reconocer como rey. Bien,
Pero vemos también que en el santuario, en el lugar santo, está el trono de la gracia, donde Jesús sube, es esa mesa de los dos panes, y él se sienta, una hilera representa al Padre y la otra al Hijo, él se sienta a la diestra de Dios. Pero también vemos que en el juicio, Dios está sentado, el juez se sentó y los libros se abrieron y Jesús se aparece ante él y están los dos otra vez para iniciar el juicio. Pero esta etapa de él, aún, aunque está ahí, tenemos que ver su magnificencia, su majestad. Bien, ven, esto es interesante, porque dice Juan 11:49, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Ahora, aquí viene lo importante. No importa cuánto usted sabe de profecía. No importa cuánto usted crea que es una persona que conoce de Dios. Lo importante es el carácter. Porque este hombre tenía el conocimiento, podía ser usado por Dios, tenía el puesto tal vez, porque incluso el puesto no dice nada. Yo puedo ser el jefe de diáconos, el primer anciano, lo que sea. Eso no tiene nada que ver con lo que Dios espera de mí. Porque este era el sumo sacerdote en ese año y Dios lo usó. Así como Dios usó a Balaam, así como usó a Judas cuando fue y lo mandó con los 70 y regresó gozoso y dijo, los demonios se someten. Pero él dijo, no se alegren de eso, alégrense que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y eso está al acceso de todos. En general. Pero viene lo importante porque Dios, incluso si nadie quiere hacer la obra que él requiere, pues puede hacer que las piedras hablen. Así es de que no somos tan indispensables. Majestad. Juan 19:19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Ahora, ¿por qué lo pondría? ¿Será que también Dios puede usar a un pagano? Sí. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo soy el rey de los judíos. Respondió Pilato porque ya estaba, como decimos aquí en Guatemala, mascado, molesto, enojado. Porque su esposa le había dicho, no tengas nada que ver con este justo, he soñado cosas terribles. Y él estaba resuelto realmente a soltarlo. Pero ellos sabían y manipulaban a la gente como eran realmente inspirados por el maestro de la mentira. Lograron el punto débil de Pilato cuando le dijeron, si lo sueltas, no eres amigo del César. Entonces comprometieron su trabajo, el puesto, y eso le interesó a él más, y por eso va, se lava las manos y entrega a Jesús. Pero él estaba molesto con ellos porque lo hicieron tomar una decisión que él no quería. Pero lo hizo por conveniencia. Bien, lo que he escrito porque eso también el Espíritu Santo se lo inspiró que escribiera esta frase, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Ahora veamos cómo esta frase es importante, que fue escrita en tres idiomas. Y la primera, se van a sorprender de esto, dice Jesús, lo estoy leyendo al revés porque está en hebreo y como no lo puedo pronunciar, lo voy a leer en español. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. ¿Qué nombre está ahí? Es el tetragrama, o sea, el nombre de Dios. O sea que lo que estaba escrito allí era el nombre de Dios. La palabra YHWH, Yahvé, como decimos. O como dicen más que todas las Biblias católicas, ¿verdad? También estaba escrito en griego, que en griego menos lo puedo leer, pero las iniciales son INVI. Y por eso van a ver ustedes que en los cuadros católicos aparece esta inicial, Jesús Nazarenus Rex Idarón. Quiere decir INRI. Porque ellos lo escribieron solamente en el idioma latín. Porque es una iglesia romana y ellos consideran que el latín es el idioma con que habla Roma. Pero
Los judíos estaban molestos porque cualquier judío que tuviera un poquito de conocimiento de los rituales, de lo que significaba la cultura judía en cuanto a los sacrificios, iba a detectar que en ese nombre de arriba estaba realmente diciendo que Jesús era el rey de los judíos, porque esa era una marca, era un letrero. ¿Y esos letreros se usaban cuando? Bueno, habían ocasiones en que cuando se hacía el sacrificio, la ovejita o el carnero, lo que tenía que ofrecerse, tenía que partirse, tenía que sacrificarse, pero las partes tenían que comerse. Entonces el sacerdote la repartía a la familia que llevaba al cordero. Pero la forma en que lo hacía era que, para no confundirse, él marcaba, ponía un rótulo: este cordero pertenece a la familia tal. Y de esa manera podía identificar cuando él tenía que repartir. Pero este que estaba aquí, ¿de quién era el cordero? Era el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por supuesto, Dios no lo quería para él, sino era para darlo al mundo. Pero este era verdaderamente el cordero de Dios que Dios apartó para nosotros. Bien. Ahora veamos, ya vamos terminando, la palabra majestad. ¿Cómo aparece en otros textos? Y Judas 1.25 le da el realce que tiene la palabra. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad. Hermanos, entonces, si nosotros comparamos la sabiduría de Jesús con la nuestra, ahí tenemos que quedarnos nulos. Él es el único y sabio. Dice: imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Pero veamos cómo en el libro de Hebreos dice la misma idea, pero de una manera que vuelve a tomar la creación, pero de una manera bien especial. Está diciendo lo mismo que hemos estudiado. Pero respecto al Hijo, tu trono, oh Dios, y tú, oh Señor, en un principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Ven cómo lo toma desde el principio hasta la creación? Y habla del trono, o sea, de la majestad de Dios, y da la razón por la cual él le dice al Hijo, respecto al Hijo: tu trono, oh Dios, y lo llama Dios, porque la majestad de Dios se manifiesta también desde el principio. Por eso, cuando Daniel 2:13 le dice a Nabucodonosor: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Estas son características de Dios, que él es el verdadero rey. Pero él le dio a Nabucodonosor para reinar, porque él quita reyes y pone reyes. Pero entonces, entre todas las cualidades que le dio la cualidad de la majestad. Y eso solamente provenía de Dios, porque el reino es de Dios, el poder es de Dios, la fuerza es de Dios, y la majestad únicamente pertenece a él. Por eso, cuando Jesús venga, cuando venga en su corcel blanco, dice Apocalipsis 19:16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, esto es a donde nosotros como adventistas tenemos que apuntar, al siguiente paso que viene de Jesús. O sea, está bien haber aprendido que Jesús es la víctima, es el sacerdote y es el juez, pero nuestra vista tiene que ir un paso adelante. Nosotros por fe tenemos que encaminarnos a la siguiente etapa que viene, y es cuando Jesús reina. Y por eso el libro de Apocalipsis 19:6 nos anticipa este evento cuando dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. ¿O no espera usted con ansias que ese día llegue? ¿No es ahí donde están cifradas nuestras esperanzas, cuando él sea investido como Rey de Reyes y Señor de Señores? Hermanos, por eso somos adventistas, porque estamos esperando el advenimiento de nuestro Rey. Y con este texto termino. Y aquí vamos a explicar algo que lo vamos a entender quizás hasta ahora. Apocalipsis 21:5 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿De qué está hablando aquí? ¿Acaso no se había hecho la creación allá en el principio? Sí, pero esta es la creación que se hará al final. Y luego sigue diciendo: y me dijo,
escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, consumado es. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Qué fin? El fin del problema del pecado. El fin cuando todo vuelva a estar otra vez como originalmente estuvo allá en el Edén. Cuando el Edén sea restaurado y cuando Jesús vuelva a reinar. Y cuando con toda su majestad habite entre nosotros porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Por esa razón es de que Él debe ser el principio y el fin en mi vida. Porque el que empezó la buena obra, la terminará. No es usted, mi hermano. Es Él el que lo ha prometido. Que Dios los bendiga esta noche. Amén. Amén. Amén, aleluya. Amén. 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 Bueno, hermanos, bueno, muchas gracias, hermano. Hoy no hay duda de que el Señor tiene el control de las cosas. Gracias porque en la iglesia de dimensión profética abunda la literatura. Hay muchos libros, hay mucha lectura y podemos aprender nuevas cosas del Señor. Y pues, especialmente muchas gracias, hermano Uy, por enseñarnos cosas nuevas. Amén. Por ayudarnos. Gloria a Dios. Que el Señor lo bendiga y pues de lo personal, pues yo lo admiro mucho. Entonces, que el Señor. Amén. Sí que hermanos, ha llegado el momento de las oraciones, de la oración intercesora. Yo el día de hoy lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a leer primero las peticiones de agradecimientos que hay en Facebook. Después voy a leer las peticiones y los agradecimientos que hay en el chat de Zoom. Y al finalizar, bueno, posteriormente van a tener un espacio para expresar sus agradecimientos, peticiones. Y al finalizar ahora sí, voy a tener la oración. Así que pues, recuerden que tienen el espacio abierto de poner en el chat, así como varias personas ya lo han hecho. Y pues, si ustedes desean, lo pueden expresar solo abriendo su micrófono. En el chat, en Facebook, está la hermana Zoila, que pide oración por su familia. Así que pues, hermana, vamos a estar orando. También por la hermana Sandri, que pide oración por su familia. Así que pues, con mucho gusto, vamos a orar. La hermana Estela, que pide oración, bueno, que está agradecida por las bendiciones y por los cuidados que ha dado y pues por oraciones especiales. Y me paso al chat de Zoom por la hermana Cindy, que pide por la hermana Blanca Araceli, que va a tener una operación de estómago. Así que pues vamos a orar. También por la hermana Nora, que pide por la salud del hermano Adolfo. Así como el hermano Carlos pide por la mamá del hermano Adolfo, quien es la hermana Anabela de Ríos. Y pues, ya como mencioné, la salud del hermano Adolfo. También por la estabilidad espiritual y el matrimonio de la hermana Beatriz, por la hermana. También vamos a estar orando por la familia Morales. También vamos a estar orando por la hermana Mirna y Rosángela, por una próxima operación. Y para terminar con esto, por la hermana, bueno, Raquel y Josías, que pues, por la familia que van a tener unos exámenes de la escuela y por su madre. Así que pues, hermanos, hay muchas peticiones de agradecimientos y pues, me apareció uno, por el hermano
Manuel, que va a ser entubado, y pues por muchas cosas. Hay muchas peticiones de agradecimiento, pero hermanos, no duden que el Señor ya las sabe desde antes de que ustedes lo hubieran escrito, porque el Señor tiene el control de todo, el Señor sabe todo, así que pues, hermanos, ya es, como bien dije, es el momento de que ustedes puedan abrir su micrófono para expresar sus peticiones y agradecimientos. Muy buenas noches. Mi nombre es Leslie. Estoy hablando desde New Orleans, en Estados Unidos. Y pues estoy muy bendecida de haber escuchado este mensaje tan preciso para mi corazón. Me ha llenado mucho, mucho. Me ha sanado mi corazón, más bien dicho. Sé que tengo que cambiar mucho y estoy dispuesta a que Jesús termine lo que comenzó en mi vida. Amén. Y estoy también pidiendo, porque como el enemigo sabe que estoy enfocada en entregarle toda mi vida al Señor, y mi familia me está haciendo mucho daño en mi hogar, con mis hijos, me está arrastrando muchísimo, pero tengo mucha fortaleza porque el Señor me ha mostrado en evidencias. Una de ellas la voy a contar ligerito. Ahora mismo hice una oración y al minuto estaba recibiendo la respuesta. El Señor es maravilloso, el Señor es real. Este mismo día también me encanta ir a una tienda aquí que es una segunda, y lo que me encontré eran los 10 mandamientos, estaban sobre tabla para que yo los coloque en mi casa. No puede ser una casualidad. Sé que nuestro Dios me está mostrando que Él es la luz y que a mí me va a dar brillo en esta tierra, porque Él me lo ha prometido donde dice: yo te bendeciré y serás de bendición. Yo creo esa palabra, le ha atesorado a mi corazón. Y pues yo me voy a tener que salir porque yo estoy llevando un grupo de mujeres. Estamos un grupo ahorita donde estamos haciendo 40 días de ayuno. Estamos intercediendo por nuestros hijos. A las 9 en punto tengo que entrar. Pero por favor les pido que por favor me coloquen a mi hijo Brian, quien está siendo muy atacado por el enemigo. Está bien delicado de salud. Él ha aceptado a Jesús. Él era ateo. Él fue ateo. Y para honra y gloria de Dios, aceptaba a Jesús en su corazón. Amén. Entonces, el Señor está haciendo cosas maravillosas, pero como vuelvo y le repito, necesito mucha oración, que por favor se unan conmigo. Gracias, pastor, porque el Señor lo sigue usando, y me encantaría que Dios me permita que pueda estar en el grupo de nosotros dando un mensaje como el que dio ahora. Bendiciones. Y al muchacho, muy lindo el muchacho, y sigue creyendo en que Dios te está usando, porque de verdad eres una preciosidad para el Señor. Bendiciones y gracias a todos. Hermana Lely, antes que se retire. Adelante. Sí, mire, solo le voy a dar algo que escribí para los hermanos esta mañana. Y puede llevárselo a su club de oración. Dice: no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Gloria a Dios. Amén, amén. Así lo voy a hacer. Y me encantó el enfoque que puso del versículo de la fortaleza de Cristo. Me encantó porque nunca lo había visto de esa forma, pero también me llevó eso. Bendiciones a todos y a todas las que he entrado con ellas, especialmente la hermana Leonor. Quiero que sepa que la amo, aunque no nos conocemos. Bendiciones. Amén. Amén. ¿Alguien más? Mi nombre es Ismelda Colindres. Estoy aquí, vivo aquí en Norte Carolina, Estados Unidos. Gloria a Dios. Bueno, le doy gracias a Dios primeramente porque me tiene nuevamente con ustedes y aquí escuchando a nuestro hermano Udine. Hermano Udine, gracias por esos preciosos mensajes que siempre trae, hermano. Gracias porque siempre me toma de invitada en sus preciosos temas, hermano Udini. Quiero también pedirle oración por mi país, hermano Udini, porque es lamentable lo que pasó en Honduras. Como 45 mujeres fueron muertas en una cárcel. Y pido oración, pues, por nuestro país, también por esas madres, que perdieron sus,
sus hijas ahí en esa cárcel. Que Dios conforte su corazón y les dé paz, ¿va? No es fácil lo que está pasando en el corazón de estas madres y principalmente en nuestro país, ¿va? Que solo Dios ponga la paz, ¿va? Porque es el único. Y gracias, hermano Dine, se le extraña. Y un fuerte abrazo a la distancia a la hermana Mirna, a la hermana Danielita y a todos mis hermanos aquí que están presentes. Gracias, hermano. Muy amable. Dios la bendiga y vamos a orar por eso. Sí. Gracias. Bien, hermano, muchas gracias. ¿Alguien más? Vamos a orar por el esposo también de la hermana que habló. Él también tiene un problema que le habían diagnosticado muy pronóstico, muy difícil. Y hemos estado sosteniéndolo solo con oración. Y esperamos que Mario se recupere y que pueda volver a ser ese hombre sano que yo conocí. Amén, así será, hermano. Amén. Bueno, hermanos. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, hermano Cristian. Dios le bendiga. La verdad es de que quiero bendecir la vida de cada uno de los hermanos que se encuentran presentes. No es casualidad de que usted esté aquí en este momento escuchando la palabra de Dios. Todo tiene un propósito y todas las cosas ayudan a bien, ¿verdad? Pues la verdad es de que le doy gracias a Dios por la vida que nos da en este día. Un día que no regresará, un día que quedará escrito en el libro de la vida. Hermanos, Dios les bendiga, ánimo, sigamos buscando a Dios. Recuerde de que Dios nos da todo a la manera de Él, no a la manera que nosotros queremos. Pero cuando Él nos da todo, nos da un poco más de lo que pedimos. Entonces, quiero animar a cada uno de los hermanos, sigamos adelante buscando del Señor. Es un Dios que es amor, tiene misericordia, que si fallamos, Él nos da nuevas fuerzas, como el águila, ¿verdad? Y no nos cansaremos y volaremos, hermanos. Y yo sé de que Cristo pronto viene. Y cuando venga Cristo, iremos con Él. Este Amén. Camino del cristiano no es fácil. Amén. Porque el enemigo nunca está contento. Y debemos Amén. De pedir a Dios fuerzas para poder seguir buscando de Él en todo momento. Hermano Cristian, lo animo. Siga adelante, hermano. Ánimo, hermano. Es un joven que a veces la juventud es muy atacada por el enemigo, pero quiero decirle, hermano, de que los propósitos de Dios son perfectos. Ánimo, hermano Cristian, hermano Udín. Muchas gracias por la invitación. De verdad que agradezco bastante la invitación que usted nos ha hecho junto con mi esposo y mi hijo. No ha sido fácil el proceso, pero quiero decirle, hermano Udín, que agradecemos mucho esa importancia que nos ha dado. Y, hermanos, les pido que oren por mi familia. Somos Amén. Morales. Amén. Para Amén. Amén. Hermano, el proceso ha sido difícil, ¿verdad? Pero quiero decirles, hermanos, de que sigamos buscando a Dios. Dios es bueno, Dios es fiel y es un Dios justo y verdadero. Saludos desde Panajachel, hermanos. Dios les bendiga. Ánimo, hermanos, sigamos buscando del Señor y, como les vuelvo a repetir, no es casualidad que estemos aquí. Los propósitos de Dios son perfectos para honra y gloria de Él. Amén. 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 Bueno, hermanos, un momento, así que pues, muchas gracias por tener la confianza. Y gracias porque, y principalmente gracias a Dios, porque pues, estamos aquí. Entonces, los dos hermanos, vamos a tenerle abrazo. Sí. Padre amado, que estás en los cielos, muchas gracias porque nos das otro día más de vida. Un día miércoles que ya en unas pocas horas ya va a culminar. Muchas gracias porque nos das el privilegio de estar aquí reunidos otra vez como iglesia. Como gente. Han pasado muchas incertidumbres durante los meses.
hermanos fallecidos, personas enfermas, pero quiero pedirte todo en tus manos. Principalmente quiero pedirte pues, por el hermano Adolfo Ríos y por su mamá, la hermana Anabela de Ríos. Quiero pedirte porque ellos están enfermos. Quiero pedirte que los cures. Es un proceso tal, se podría decir lento, pero Señor, tú tienes el control de todo. Y todo lo que tú haces o todo lo que pasa es por un propósito. También quiero pedirte por la hermana Leslie, pues por lo que está pasando, por su hijo Brian, que pues era ateo. Tal vez por los problemas que puedan andar pasando, pues, Señor, porque pues tú sabes que si nosotros nos reunimos, hablamos, Satanás no está contento, porque él quiere que nosotros caigamos, que nos caigamos y que no volvamos a pararnos y seguir contigo. Pero ayúdanos, danos esa fortaleza, esa fe. Pues por la hermana Zoila, y pues por la hermana que habló, se me olvidó el nombre, pero quiero pedirte por ella, por su esposo Mario, por los problemas que están pasando en su país en Honduras. Quiero pedirte, Señor, porque pues, tú sabes los problemas que están pasando en el mundo. Pues como tú dijiste que se levantará nación contra nación, y sabes que tú ya pronto vendrás. También, Señor, que nosotros no olvidemos la bendita esperanza de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Gracias porque nos das la bendición de estar aquí. Tal vez hubo más agradecimientos y peticiones, pero pues, ¿sabes? A mí pues, se me olvidaron. Ah, también la hermana Albita, pues tal vez, y yo no conozco muchas personas, pero tú sabes el corazón, sabes todo lo que están pasando. Quiero pedirte que los bendigas, que los ayudes, por la Iglesia de Dimensión Profética, por todas las personas especialmente que están pasando, por el hermano Odi, hermana Carlos, etcétera. Ayúdalo, Señor. Muchas gracias porque nos das otro día más de vida. Ayúdanos que el día de mañana nos levantemos, que después de mañana nos levantemos y nos levantemos. Y que nunca olvidemos que tú tienes el control de todo. Y que todo tiene un propósito y que tus tiempos son perfectos. Amén. Y que si tú decides eso, pues así va a ser. Gracias por todas las bendiciones, abrimos nuestros ojos y amén, teniendo la certeza y la fe de que pues, tú vendrás pronto. Gracias por estar con nosotros. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Tal vez para los que no saben, Cristian hace menos de 15 días perdió a su padre. Era miembro de nuestra iglesia y hemos orado por ti, Cristian. Tú me admira que no estás pidiendo por ti. Porque realmente, gloria a Dios, tú ya tienes asegurado a tu padre y solo tienes que ser fiel para reunirte con él. Y amén. Tú estás orando por otros y eso es lo que te va a fortalecer. Amén. Gloria a Dios. No hay fortaleza más grande que dedicarse a la vida de otros. Para esto fuiste diseñado. Amén. Te felicito por ese valor que Dios te ha dado. Gloria a Dios. Amén. 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 Pues en caso de que se. Bendiciones, Cristian. Gracias. Para su madre y para su abuelita y sus hermanos. Amén. Gracias, hermano Woody, muy lindo su tema. Para ánimo, todas hermano. Hermanas, bendiciones. Amén. Gracias, hermano. Siga buscando de Dios, hermano. Dios es bueno y Dios es siempre. Y pronto veremos a las personas que amamos con todo nuestro corazón y Dios nos lo va a entregar. Ánimo, Alvita. Gracias, hermana Carolina. Ánimo, hermanos. De verdad, de que el proceso que he llevado no ha sido fácil. Pero quiero decirle, hermano Cristian, de que Dios es un Dios fiel, verdadero, y nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos, pero al tiempo de Él. Y pidámosle a Dios que venga pronto para que nos entregue a lo que nosotros amamos. Amén. 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 También Albita perdió a su niño. Así es, a su bebé. Y Dios la ha fortalecido, ¿verdad? Gloria a Dios. La gloria sea para Dios.
Los propósitos de Dios han sido perfectos, no ha sido fácil el proceso, pero Dios sabe por qué pasan las cosas. Amén. Y a Dios. Quiero decirle, hermanos, que Dios es bueno. Amén. Y Dios Amén. Es Entonces, así es. Grande y puede llenar todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Les invitamos al próximo culto que va a haber, y especialmente pues el día sábado, pues, en la Iglesia de Dimensión Profética. Les invitamos a que pues aprendamos más, porque pues la lectura nos puede llevar a otro lugar, o nos puede abrir muchas puertas. Que el Señor les bendiga y que pues tengan una excelente noche. Amén. 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 Buenas noches, bendiga. Bendiciones. Que siga mejor, mi querida doctora. Goodbye. Santo Cristian.